Bueno, hora de empezar a limpiar de nuevo esto acá. Voy a empezar a limpiar todo esto. Aquí ya tengo cosas que ya hace poco les mostré que desocupé. Sin embargo, voy a ir desocupando algunas cositas. Esto queda aquí para que no se me muevan mucho las cosas estas. Ya me dijeron que los otros esmaltes de Essence los puedo usar con cualquiera, así que voy a poner unos aquí, voy a regalar otros. Al fin encontré esto por internet. Este es la top coat y este es la base. Entonces, bueno, ahí las tengo para usarlo con los esmaltes que tengo por aquí abajo. Aquí están los esmaltes de este que voy a recuperar. Voy a tratar de que me quepan aquí, sacar los que no voy a utilizar. Esto estaba seco y yo le coloqué este dilusor de esmalte que traje de Colombia. No los he probado cómo queda con el dilusor, pero yo sé que a veces, especialmente para estos cosas que son especiales, baja la calidad de esto. Hay que probarlo. Los voy a dejar acá. Está buenecito. A mí me gusta mucho el blanco de este. Como este me funcione, saco el blanco este que yo tengo por acá, que se demora mucho en secar. Creo que estos dos azules pintan muy parecido. Anteriormente dije que estas dos cosas se quedaban porque es para usar los esmaltes de Essence que tengo guardados. Luego lo saco. Esto fue un esmalte que me regaló una amiga. Lo voy a sacar porque demora muchísimo para secar. Se me demora a mí, yo no tengo paciencia, la verdad. Este es uno de Sally Hansen que tengo hace rato. Es blanco y me gusta y a veces lo uso, pero también tarda mucho en secar. No sé, voy a dejarlo para probarlo a ver. Este rojo me gusta. Es de una marca En Style. Y este me llegó en una cajita, pero me gusta, entonces lo voy a guardar. Este negro es de Daiso. Y igual este marrón que está por acá. Se secan súper rapidito, pero no duran mucho. Pero pues para salir del paso me sirven, así que ahí se quedan. Este azul yo creo que es tiempo de sacarlo ya. Ya tengo rato de tenerlo. No lo uso, sí lo uso, pero tengo otros dos azules aquí ahora, que aunque no sean iguales también me gustan. Este es uno de Milani que me llegó en una cajita y es un fucsia rojizo, también me gusta. Este fucsia creo que lo voy a sacar porque no lo uso casi, y además que tengo este que me gusta más, así que dejo este, saco este. Este rojo me llegó en una, estos dos me llegaron en una, cayeron en una piñata a la que fui. Este lo uso, este no, creo que este se lo voy a dar a una de mis hijas, a ver. Me quedo con este. También me quedo con este azul. Y luego sigo porque llegaron mis hijas del cole. Ahora de estos verdes, tengo estos dos verdes. Verde tengo estos tres. Este verde sí lo uso. Este a veces lo uso y además está nuevo. También lo voy a dejar allí. Y hay este verde brillantico que, bueno, digamos que también lo uso, así que también se queda. Pues estos tonos amarillos, uno es neón y otro normal. También lo voy a dejar. No voy a sacar muchas cosas porque saqué hace poco. Y bueno, esto es, son bases. También se quedan. Yo tengo varias bases acá. Esta que se llama Mega Last y esa Extreme Last. Voy a dejar esta acá porque ahorita voy a abrir esta. Y tengo Top Coat. Esto también es nuevo, lo dejo acá. Se van quedando todas estas, chicas. Hay bastante. Está un poquito como seca. La saco. Y tengo estas bases de Colombia. Esto es una antihongos. Aquí tengo un pegante. Muy raro, yo uso pegante. Cuando se me parte alguna uña trato de ayudar a arreglarla. Estas son unas goticas para secar. Nunca las he usado porque uso lo que está acá. Pero bueno, aquí también las dejo. Es una base top coat también. Está bueno, lo voy a dejar aquí. Esto sí lo voy a sacar. Me lo traje yo del... Mi mamá estaba sacando unos y los saqué. Y me lo traje, pero porque le gusta a Dana, a mi hija pequeña. Así que lo guardaré y también le compartiré a ellas. El esmalte negro me gusta. Y le gusta a mi hija. Creo que se lo voy a dar a ella porque mi hija grande ya está usando cositas de grande a veces. Porque le gusta el anime. Pero lo voy a dejar aquí cuando ella me lo pida. Todos estos son nuevos. Bueno, después de varias veces que he parado este video porque me han llamado, vamos a continuar. Con estos esmaltes de Essence voy a mirar con cuál me quedo. Ya me voy quedando con estos tres. El rojo, que este rojo me encanta. Uno blanco y uno morado. Lo voy poniendo aquí. Es que no sé cómo hacer que no les quite la visibilidad. Ahora, miren, aquí hay un fucsia, otro morado. La verdad es que este morado no lo uso mucho porque este morado es muy clarito.
No es mi tipo de morado, pero voy a sacarlo y voy a ver si de pronto mi hija lo quiere. Ahora este rosadito, casi nunca lo usé porque es que yo no soy de colores tan claritos, a menos que me esté haciendo un francés. Y cuando me hago francés, entonces sí uso esto y esta capa encima de esta cosa brillante. Y que entonces sí lo dejo aquí junto con el blanco para saber que es para el francés. Acá tengo otros que también coloco encima cuando me hago el francés. Uno que tiene unos destellitos pequeñitos y otro que tiene también como polvito. Este también me lo quedo. Este color me encanta. Es un blanquito. A veces me lo pinto toda la uña de blanco y luego me coloco esta encima. Lindísimo. Se queda. Este es el que no sé si se va a quedar. Sí, sí, lo voy a guardar. Si no es para mí, entonces es para hacerle manicure un poquito a mis hijas. Ay, no he sacado nada. Este fucsia. Tengo otro fucsia acá. ¿Dónde está? Ah, este. Pero este más clarito. ¿Qué va? Lo dejo. Lo dejo y ya llené este pedacito que dije que era donde los iba a colocar y todavía me faltan estos. Chicas, a mí estos esmaltes de Essence me gustan muchísimo. Esto es un polvito. Un polvito que se supone que uno se coloca encima, pero a mí nunca me ha funcionado. Igual lo tengo ahí porque lo puedo mezclar con otras cosas, con otro color. A mí me gustan mucho todos estos. Y aquí otro negro. A mí, para mí es muy importante que seque rápido el esmalte, chicas. Por eso es tan difícil deshacerme de estos, ya que con la capa de base y la capa de encima, esto seca muy rápido. Miren, este es otro fucsia que yo no creo que, no sé. Voy a ir probándolo porque ya se me olvidó cómo queda y después voy a ir sacando ya. No, chicas, no saqué sino solamente uno de Essence, porque de verdad sí me gustan. Me gustan y estoy emocionada con volverlos a usar. Así que los que saqué hasta el momento son estos. 2, 3, 4, 5, 6. Y este que ya se secó, este si es para botar. Solo saqué 6 esmaltes porque hace poco, como les comenté, saqué muchos. Y no me quiero quedar sin ellos. Ustedes vieron el video donde saqué muchísimos. Voy a probarlos y a medida de que vaya probando, el que no me vaya gustando cómo se me ven las uñas, ahorita las tengo pintadas, pero más tardecito voy a quitármelo, voy a cortarme las uñas porque están muy largas. Ahorita no me las dejo cuadradas porque tengo, mi uña es como muy enroscada. Entonces cuando la tengo cuadrada, se me extiende a partir por la mitad, así se me raja. Entonces dije, voy a probar este, así como en puntica, que no me gusta, no es redondo, es como en puntica, no sé, ay, no lo pueden ver. Y me crece bastante ahora, pero no me gusta mucho así. En estos días estoy limpiando y organizando cosas y se me enreda. Ahorita me arruñé el brazo, ahí se alcanza a ver un poquito, pero me arruño yo misma y no quiero hacerle daño a las niñas. Entonces ahorita me las limo, me las corto. Ellas me crecen, gracias a Dios, rápido. Porque yo creo que demore sin esmalte de pronto 2 días, máximo 3, y luego me las vuelvo a pintar. O sea, no es que... También me aplico muchos aceiticos en esta parte de acá y me hago masajitos. Siempre estoy con esta parte hidratada y retirándome pues los pellejitos que se me hagan. No la cutícula misma, pueden darse cuenta. Pero sí me retiro los pellejitos que se me... Por ejemplo, estos que están por aquí lejos levantados, estos me los quito todo el tiempo. Y lo que les digo, mucho aceitico y me hago masajitos así. Y así es como me crecen, pero me crecen débiles. Por ejemplo, esta uña se me abre mucho. Lo que más utilizo es que yo todo lo hago con las uñas. O sea, yo si voy a quitar este cosito, lo voy a quitar así con las uñas. Así, le meto la uña. Este está fácil, pero cuando está difícil, igual le sigo metiendo la uña y como que no me cuido mucho de esa parte. Listo, terminamos con este cajón. Ahora va este. Hay unos esmaltes de MAC que guardo porque les tengo mucho cariño. Y hay cosas regadas aquí. Esto tengo que sacarlo, limpiarlo, pero ya esto será en otro video para no hacérselos tan largo, ¿les parece? Nos vemos. Me voy a mostrar algo. Esto que está aquí es un dientecito, miren. Es un dientecito de mis hijas que yo cuando me vuelvo a dar de los dientes que los quito, ella los mete en una bolsita Ziploc y yo los guardo. Pero este no lo he botado porque es el primer diente de la pequeña, pero lo voy a quitar de ahí.